about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Bienvenidos a un video más de Herrera Blogs. El día de hoy no traigo un blog. El día de hoy les traigo un tema muy interesante. Cosa que este tema ya lo tenía en mi canal. Pero como ustedes saben, yo siempre pongo blogs y después hablo de un tema. Y muchas veces cuando llego al lado de donde voy a hablar el tema, no lo miran muchas personas. Y yo quiero llegar a muchas personas, que es pues más a más hombres. Porque este es cáncer testicular. Son síntomas que muchas personas pueden tener y quizás no saben que tienen cáncer testicular. Yo no sabía que tenía este cáncer. Yo llegué a un punto de que yo caminaba así. Caminaba abierto porque se me había crecido el testículo. Y yo no sabía que yo estaba enfermo de cáncer testicular, ¿verdad? Entonces, yo quiero con este video llegar a ustedes y que ustedes se den cuenta, ¿verdad? De que quizás están malitos de cáncer testicular. O, ¿verdad? Algún amigo tuyo, ¿verdad? Si te cuenta, porque muchas veces entre amigos nos contamos y decimos, hey, mira, esto me pasa, porque a veces tenemos pena decirle a nuestras esposas, tenemos pena decirle a nuestros papás. Si tú eres menor de edad, cuéntale a tu padre, deberías de tener confianza para hablarle a tu padre, decirle, papi, esto me duele, esto me está pasando. Y pues en este video yo te voy a dar mucha información para que tú puedas ver si tienes cáncer testicular. Si tienes alguno de estos síntomas, tú puedes ir al doctor y decirle, mira doctor, esto y esto me pasa. Tienes que tener la confianza. Yo era una de las personas que a mí no me gustaba ir al doctor. Hasta que en una ocasión, cuando yo tuve el primer cáncer, que fue linfoma etapa 4, ya llegué terminal, yo ya llevaba el cáncer de todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no me gustaba ir al doctor. Pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia. Me hicieron quimioterapias y estas quimioterapias me dañaron mis huesos. Tengo osteoporosis múltiple, que estoy tomando medicamento, pero yo sé que Dios me va a ayudar a salir de esto. Y también ahora mismo, por el cáncer testicular, los doctores estaban enfocando mucho en mis huesos, ¿verdad? En qué es lo que pasaba, en qué es lo que tenía, y me mandaban a hacer estudios y todo esto, ¿verdad? Porque tengo dolores crónicos también. Entonces, no hacían caso a lo que yo les decía. Yo les decía al doctor, fíjese que se me está creciendo el testículo, no sé qué está pasando. Entonces me decían, después lo chequeamos, deja chequearte esto primero. Pero decidimos con mi esposa, ¿verdad?, cambiarnos de clínica. Y pues eso me salvó la vida, porque llegué a ese lugar y yo ya tenía ya el cáncer testicular ya avanzado. Ya se me había subido para los pulmones y los ganglios linfáticos. Y pues en este momento vamos a estar hablando de eso, guerreros. Así que pon mucha atención. Síntoma número 1 es una bolita en tu parte privada o en los testículos, ¿verdad? Que en esta ocasión estamos hablando de eso. Tú puedes chequearte, si tú eres varón, puedes estar en el baño, pues te puedes chequear así, de esta manera, ¿verdad? Chequearte, o como tú mires que puedas chequearte, pero tienes que ver bien bien alrededor si no tienes una chibolita. Esa chibolita puede ser la que te esté ocasionando muchas veces un dolor, o muchas veces, ¿verdad?, se crece, y pues es ahí donde es el cáncer testicular. Si tú tienes esa chibolita, ve corriendo al doctor. Síntoma número 2 es el hinchamiento del testículo, o muchas veces el testículo suele a chuparse así, se puede ver a hacerse chiquito, ¿verdad? O se desinfla, o como quieras decirle tú, pero a veces se hace pequeño, ¿verdad?, de lo normal. Si tú miras pequeño lo de lo normal, tienes que ir al doctor. Si lo miras grande de lo normal, también tienes que ir al doctor, porque eso puede ser seminoma, que es el cáncer testicular. Número 3, el dolor en el testículo. Cuando se te está hinchando el testículo, es un dolor muy, muy feo, guerreros. Feo, créanme que es feo, que eso no lo soporta nadie. Eso es bien feo. Y pues tú sabes, cuando uno camina o está sentado o va a usar el baño, ¿verdad?, o cualquier cosa, siempre ese dolor es bien feo, guerreros. Créame, a mí, yo no lo soportaba. Y número 4 es
inflamación en los ganglios linfáticos. Los que no saben qué son los ganglios linfáticos, todos los tenemos aquí en el cuerpo. Son como unas vértebras que van en todo el cuerpo. Y en muchas de las ocasiones se inflan para afuera, en muchas ocasiones se inflan pues para adentro. Siempre se hacen chibolitas en muchas partes. Por ejemplo, te pueden hacer chibolitas acá, acá atrás, acá, acá y por acá abajo en los encajes así de tus piernas. Ahí se puede hacer unas chibolitas que duelen mucho, guerreros, porque se inflan, se hacen chibolitas y pues es bien incómodo. Aparte de los hinchamientos de los ganglios, también hay muchos dolores en muchas partes de tu cuerpo. Te puede doler por dentro, te puede doler la espalda. Esos son síntomas también que tienes que decirle al doctor, que te duele mucho la espalda. Síntoma número 5, vómitos o tos. Muchas veces, ¿verdad?, cuando tiene uno el cáncer testicular, tuerce mucho uno porque el cáncer se está yendo para los pulmones, entonces suele uno vomitar o toser sangre. Y eso es muy difícil. Ya cuando está avanzado el cáncer testicular, se te va para los pulmones, tienes que ir rápido. Ya eso quiere decir de que ya el cáncer está muy avanzado en tu cuerpo. Y pues en muchas ocasiones, ¿verdad?, lamentablemente, cuando ya van así, muchas personas pierden la vida. Sé de muchos casos de personas que han perdido la vida cuando ya están tosiendo mucho así sangre. Pero también sé de personas que, teniendo todos estos síntomas, se han salvado. Y pues bueno, guerreros, estos fueron los 5 síntomas más importantes de cáncer testicular. Según los analíticos, dicen que más de 8,500 personas son diagnosticados con cáncer, pero al año, guerreros, mueren más de 400 personas por cáncer testicular. El día de hoy, con este video, quiero ayudarte a ti. Si tú eres un guerrero, si estás aquí en el canal, o si alguna guerrera conoce a alguna persona con estos síntomas, si saben de alguna persona, por favor, compártele este video que puede salvarle su vida. Vayan al doctor, chequéense. Es muy importante que tú, como hombre, tú también, mujer, si tú eres una mujer, chequéate si tienes alguna chibolita, porque el cáncer empieza por un medio de una chibolita, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, que puede ser en los senos, puede ser en cualquier parte de tu cuerpo, ¿verdad? Si sientes alguno de estos síntomas, vete a chequear pronto, porque te puede salvar la vida. Así que este video es para que ustedes, guerreros, lo compartan. Yo estoy pasando por una situación, muchos saben, están en los videos, ¿verdad? Muchos saben mi caso, muchos me han seguido desde mucho tiempo y pues gracias a Dios ya estoy saliendo de todo esto. Estoy tomando medicamento por el momento, pero en unos días me van a hacer otros CT scans y yo sé, tengo la fe de que voy a salir muy bien y ustedes van a estar viendo mi testimonio a través de otro video que yo les esté dando, ¿verdad? Pero vamos a esperar. Vamos a esperar primeramente la voluntad de Dios y vamos a esperar a lo que dicen los doctores. Y pues bueno, gracias a todos por venir a ver este video, que lo hago con todo mi corazón para ayudarle a muchos de ustedes. Voy a estar hablando de muchos temas a través de cómo ustedes vayan reaccionando, de qué les quieran hablar. Por favor, en los comentarios quiero que me pongas de qué temas quieres que te hable. Como ustedes saben, yo he pasado por un cáncer que es linfoma etapa 4. Yo sé muchos de los síntomas de esto. Yo voy a estar haciendo un video de esto también, pero el día de hoy que hablamos de este tema, por favor, si tú eres algún guerrero y estás pasando por estos síntomas, escríbeme aquí. Ahí están mis redes sociales en la descripción. Puedes contactarme y podemos platicar y podemos seguir tu caso, ¿verdad? Como yo ya sigo muchas personas que tienen este cáncer testicular, muchas personas me han siempre contado su historia, ¿verdad? Muchas personas lo escriben acá en los comentarios. Yo soy muy privado en esto, ¿verdad? Pero como yo ya lo hago en video, pero también cuando ustedes me cuentan en las redes sociales en privado, yo lo que ustedes me cuentan ahí se queda conmigo, lo llevo en oración y hablamos, platicamos, seguimos lo que ustedes están haciendo. Muchas personas ahorita en este momento pues ya no me han contactado, yo los trato de contactar, ¿verdad? Quizás cambiaron de número, quizás cambiaron de redes sociales, pero ojalá que estén bien. Les deseo todo que estén bien. Y pues bueno, guerreros, a todos ustedes también quiero agradecerles por todo el apoyo que me dan en mis videos, por todo el apoyo que me dan en todo lo que hacemos en este canal. Yo trato de darles información muy, muy buena para todos ustedes, ¿verdad? Este video yo te pido que lo compartas. Y pues gracias a todos por venir. Y pues como decimos siempre, no importa el problema que estés pasando, siempre sonríe y pídele a Dios que
te ayude y te bendiga, y pues sonríe y nunca te rindas. Never give up, mi gente. Nos vemos en otro video de Herrera Vlogs. Mi familia por ahí anda paseando, así que en otro video nos van a ver. Adiós.